Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país. A todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. ¡Comenzamos! Bueno, al parecer tuvimos algún tipo de problema, pero bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren sintonizando una transmisión más del Frente Intercontinental del FMLN, en esta ocasión en su programa La Tribuna del FMLN en Línea, organizado por el Frente Intercontinental del FMLN. Le damos la bienvenida a la compañera Verónica Marroquín, con quien estaremos platicando de temas de la actualidad de nuestro país. Ella es miembro de la Comisión Política de nuestro heroico FMLN, también delegada responsable por el Departamento de San Vicente. Mi nombre es Rodrigo García, del Colectivo Digital del Oeste de Canadá, del Frente Intercontinental del FMLN. Antes de entrar en materia, queremos enviar un saludo a toda la militancia del FMLN, así como también a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, los Estados Unidos, Europa, Canadá y Australia. Enviamos también un saludo a toda y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Vamos a comenzar esta transmisión de la tribuna del FMLN dándole la bienvenida a la compañera Verónica y le vamos a pedir que por favor se presente y envíe un saludo a la militancia del Frente Intercontinental del FMLN. Adelante, compañera. Sí, buenas noches. Les saludo desde el territorio en la comunidad de San Francisco, San Lorenzo. Pues hoy nos ha tocado estar desarrollando una jornada de actualización y afiliación, que es uno de los mandatos de nuestra convención del FMLN, ¿verdad? Y estamos dando cumplimiento a esta jornada. Quizá para que puedan ver un poco, pues, quiénes son los que nos acompañan en esta jornada, que ahorita la están desarrollando. Yo estoy a un costado, ¿verdad? Pero me gustaría, pues, que ustedes también puedan presenciar también el círculo de discusión que ahorita tienen los compañeros y compañeras. Muchísimas gracias, compañera. Excelente. Queremos felicitarla en particular y también a todos los compañeros, pues, de la dirección y a toda la militancia, que a pesar de que usualmente para estas fechas muchos lo ocupamos para estar con nuestras familias, pero pues también tenemos una familia FMLNista que sigue trabajando en el territorio. Eso le queríamos preguntar, compañera. Bueno, sin preguntarle, me ha contestado la pregunta, ¿cómo termina el FMLN su año 2022? Y si había tenido la oportunidad, pues, de tener una evaluación después de todo lo que hemos venido, de todo lo que se ha venido trabajando en los últimos meses. Sí, así es. Bueno, nosotros tenemos 3 años, ¿verdad?, al frente de la dirección del partido. Hemos venido desarrollando las estrategias, ¿verdad?, y los acuerdos aprobados en nuestras convenciones. De hecho, ahorita se está discutiendo el documento de un nuevo compromiso con el país, el futuro, producto de la convención de diciembre del año pasado, en donde establecimos, después de un amplio debate con nuestra militancia, con los 14 departamentos del país, con los compatriotas en el exterior, ¿verdad?, en donde discutimos autocríticamente errores, aciertos y desaciertos como partido, y durante el gobierno también,
una serie de acuerdos, ¿verdad? Una serie de elementos, de estrategias también que nos permitieran corregir, ¿verdad? Esas prácticas que nos favorecieron o que nos alejaron del cariño y de la confianza de la población. Entonces, este proceso que tenemos ahorita, como ya ustedes pudieron presenciar, ¿verdad? Los compañeros que están reunidos discutiendo ese documento, producto de la convención de diciembre del año pasado, es precisamente dentro del marco de ese cumplimiento. Primero, pues, el hecho de reforzar las directivas municipales, departamentales y las estructuras nacionales, ¿verdad? Porque son estas las que permiten también darle vida orgánica, la formación ideológica y el seguimiento que se requiere en la toma de decisiones como partido. Y luego, pues, el proceso que estamos impulsando como partido, que son las jornadas de actualización y afiliación, porque es necesario también que nuestra militancia reafirme ese compromiso al único instrumento de izquierda del país. Y por el producto de ello, pues esta jornadita que estamos realizando, pero usted me preguntaba, ¿verdad?, ¿cuál es la evaluación? Bueno, ahorita es eso, en esta jornada de debate, de discusión en el territorio, es parte de lo que abordamos, ¿verdad? ¿Cómo nos ha funcionado ciertas estrategias o acuerdos que hemos tomado? ¿Cómo vamos avanzando en la puesta en marcha? Y también, ¿qué vislumbra para el 2023? Sabemos que el 2023 es un año preelectoral en donde, ¿verdad? Bukele, pues, que es el que está ahorita al frente del gobierno, inconstitucionalmente buscará una reelección. Sabemos que tenemos a las puertas eso. Sin embargo, el FMLN en la última convención decidió participar en las cuatro contiendas electorales para aspirar a cargos municipales, asamblea legislativa, parlamento centroamericano y también a presidencia del país. Producto, como repito, del debate que sostenemos constantemente en los territorios, ¿verdad? Y es sano, es productivo porque también nos permite a nosotros tener esa claridad y contar pues con el apoyo, respaldo y compromiso genuino de nuestra base, que es con quienes al final pues vamos a las contiendas, a la batalla, ¿verdad? Y en cada decisión que se toma, al menos en las estratégicas, hemos tenido a bien, ¿verdad?, dar ese viraje como dirección de estar más en territorio, ¿verdad?, porque reconocemos que fue parte también de los errores cometidos en el pasado, que es necesario que la dirección política esté en el territorio, de cerca con la militancia, escuchando y tomando decisiones importantes. Sabemos, pues, la situación crítica y compleja que vivimos en el país, y es por ello, pues, que asumimos este reto con total madurez, con total responsabilidad del momento histórico en el que estamos, y como instrumento de izquierda no nos vamos a quedar atrás, ¿verdad? Quizás estaría además mencionar todos los retrocesos que hemos tenido, ¿verdad? Y que es la vulneración de derechos, el régimen de excepción, las capturas injustas y arbitrarias que se han dado, son más de 90 muertos en los centros penales, son más de 1.400 habeas corpus interpuestos porque la gente no ve un respaldo legal ante sus situaciones. Y en fin, ¿verdad? Vemos cómo cada vez va creciendo la vulneración de derechos. Nosotros como FMLN no estamos en contra que se capturen a las pandillas, no estamos en contra tampoco que se tenga prisionera gente que ha sido debidamente juzgada y condenada. Por supuesto, ellos están pagando una condena y se ha seguido un debido proceso. Nosotros respaldamos, señalamos, denunciamos, ¿verdad?, los abusos y arbitrariedades que se han dado contra la gente inocente, contra mucha de la población, ¿verdad?, que ya señalan diferentes instancias que son más de 5.000 personas que han sido privadas de su libertad injustamente, ¿verdad? Entonces, se ha aprobado la octava prórroga, ahora son uno, ¿verdad?, los que han tenido el valor, digamos, de denunciar, de evidenciar esas arbitrariedades y abusos que se están cometiendo, pero el día de mañana nos podemos sumar muchos más. Porque dentro de esas 5.000 personas aproximadamente, ¿verdad?, que han sido capturadas injustamente, hay mujeres, hay jóvenes, hay sindicalistas, hay personas de la oposición, defensoras de derechos humanos, personeros o liderazgos
que han acompañado las diferentes víctimas pues, del régimen de excepción y que han denunciado el abuso que se está cometiendo por este gobierno. ¿Y cuáles han sido las acciones del gobierno? Reprimir, capturar, ¿verdad? Intentar callar esas voces críticas que son incómodas, que son molestas para ellos. Y es por eso que como oposición, pues no podemos nosotros quedarnos callados, ¿verdad? Y quedarnos de brazos cruzados ante lo que está pasando, ante la situación caótica del país. Así podría mencionar también el hecho de la crisis económica. Sabemos que cada vez es más palpable para la población. La estrategia implementada, la imposición, mejor dicho, de la moneda virtual, no le funcionó al gobierno, pues en realidad no hubo un cumplimiento de todo lo ofrecido, donde manifestaban que iban a haber mayores remesas, iba a haber mayor turismo, iba a haber también mayor inversión extranjera. Son parte de las fantasías o las ilusiones que vendieron a la población al imponer esta otra moneda legal en el país. Al final aquí sigue funcionando el dólar, ¿verdad? El Bitcoin no ha significado mayor cosa para la población, al contrario, ha generado un gasto público y ha contribuido, pero a empeorar las condiciones de vida de la población, porque esos aproximadamente 400 millones de dólares invertidos para el Bitcoin se hubieran utilizado para la agricultura, para la salud, para la educación, para solventar otras necesidades, otras problemáticas de la población. Y lamentablemente, pues no ha sido así. Vemos, ¿verdad?, cómo el gobierno continúa de necio al no querer reconocer que ha sido un rotundo fracaso esa estrategia económica. Es la única que han intentado implementar y que la vendieran como lo máximo, ¿verdad? Al final siguen alardeando de que no se ha perdido nada, porque no se ha vendido ninguna moneda. Pero vemos esa contradicción entre el mismo presidente y el ministro de Hacienda, donde el ministro de Hacienda dice que no se ha perdido nada porque no se ha vendido la moneda, ¿verdad? Pero a la vez el presidente en algunas declaraciones mencionó que con las ganancias de esta moneda se había construido el archivo PEP, que es el centro de veterinario, ¿verdad?, para los animales. Entonces, y después sale el ministro de Hacienda nuevamente dando declaraciones donde dice, sí, al final, ¿verdad?, ha sido el Bitcoin, ha sido un negocio, todo negocio en sus primeros 3 años tiene pérdidas y es algo normal. Entonces ahora, ¿verdad?, es un negocio, pero ¿un negocio para quién? Para el gobierno, porque no ha sido algo de provecho ni de beneficio para la población. Lamentablemente este negocio que ellos implementaron nos ha afectado a la población. Y ha sido con nuestros impuestos, ¿verdad? Esto viene a abonar a la crisis económica que vivimos, viene a abonar a la gran deuda que se acumula al país, que son más de 25 mil millones de dólares los acumulados en deuda y que, por cierto, en enero del próximo año, este gobierno tiene que pagar 600 mil millones de dólares de deuda, ¿verdad? ¿Cómo va a ser, pues? Pues ahí hay 600 millones de deuda, son los que tienen que pagar en enero del próximo año. Entonces vemos unas finanzas del Estado cada vez peor y esto viene a repercutir en la economía de los salvadoreños y las salvadoreñas, que ya hay un aumento en la pobreza, que ya hay un aumento también en los productos de la canasta básica, ¿verdad? Y poco o nada vemos haciendo por parte del gobierno para paliar la situación económica que estamos viviendo. Por el contrario, cada vez están tomando más decisiones erróneas, ¿verdad?, que no nos benefician a la mayoría de este país. Quizás esto para mencionar un preámbulo también de la situación compleja en la que estamos, de las malas decisiones tomadas en el 2022 y desde que inició este gobierno, ¿verdad? Como repito, son 3 años y que el 2023 no vislumbra una mejoría en la situación de nuestro país. Por el contrario, ¿verdad? Con esta pésima administración que se está llevando, la corrupción gubernamental, la falta de transparencia, la falta de escucha a la población, a los diferentes sectores, el 2023 no augura mejoría para las mayorías de este país, lamentablemente. Muchísimas gracias, compañera Verónica. Compañera, este FMLN está claro que somos parte, instrumento de una lucha de clase contra un sistema capitalista fracasado que genera
que ha sido exitoso, pero en generar grandes, inmensas, a veces hasta increíbles riquezas, pero solo para un sector muy pequeño de la población. ¿Qué opciones ofrecemos o qué opciones plantea el FMLN como una opción a este sistema? Perdón, ¿se refiere al sistema general o a algo en específico? Al sistema en general, al sistema en general. Bueno, en nuestro caso, si bien es cierto, ¿verdad? Tenemos cuatro compañeros diputados que nos representan en la Asamblea Legislativa, que es donde pasan todas las iniciativas de ley, ¿verdad? A pesar de ser solo cuatro y que la oposición ha querido ridiculizar, chantajear, ¿verdad? Los ha acosado. Híjole, estos compañeros, mi respeto y mi admiración, porque no cualquiera puede tener ese aguante, ¿verdad? Si no veamos la oposición, la derecha, ¿verdad? Muchos de sus cuadros y elementos hace rato se pasaron, se vendieron con nuevas ideas, ¿verdad? O se han declarado neutrales, otros están con ellos ya trabajando, en fin, ¿verdad? Nosotros mantenemos esa solvencia con nuestra representación en la Asamblea Legislativa. Y a pesar también de que nuestros alcaldes han sido acosados, difamados, perseguidos, ¿verdad? Que no han sufrido nuestros representantes en los territorios, pues, a pesar de ello, ¿verdad? La gran mayoría se mantiene. Y se mantiene trabajando, se mantienen activos gestionando, porque el hecho que les hayan quitado el FODES no ha sido un impedimento para que ellos estén dando la cara en el territorio y estén trabajando por llevar desarrollo y beneficio a sus comunidades. Caso contrario, con la gran mayoría de alcaldías de nuevas ideas en este país, que ellos, ¿verdad?, reciben el reproche de sus municipios y sus comunidades por incompetentes. La verdad, en primer momento, pues ellos creo que si hubiesen sabido que su presidente les iba a quitar el FODE, ¿verdad?, no hubieran optado por no inscribirse, por no candidatear, porque muchos de esta gente en realidad no tienen la virtud, la capacidad y las destrezas para ejercer un verdadero liderazgo al frente de un pueblo. Entonces el FMLN da ejemplo de ello, de una buena administración y de que cuando se tiene amor por su pueblo, por sus comunidades, se lucha, ¿verdad? No se tira la toalla. Y en eso sí nosotros podemos levantar la cara en alto, así también nuestros diputados y diputadas también, que a pesar de ser minoría han estado representándonos dignamente en los espacios de la Asamblea Legislativa, en las diferentes comisiones y también presentando iniciativas de ley. Como tú me preguntabas, ¿qué ha hecho? Bueno, dentro de las iniciativas que ha presentado, que regrese el FODES a las municipalidades, ha acompañado los diferentes sectores y movimientos sociales progresistas de este país en sus banderas de lucha, y una de ellas ha sido el regreso del FODES a las municipalidades, porque esto que la DON, que fue creada por este gobierno, centralice todos los fondos que iban para esas 262 municipalidades, no les ha resultado. Esos más de 270 millones que tiene la DON no ha ejecutado como debería esos fondos y no ha rendido cuentas para colmo. No ha habido una transparencia real de ese dinero. Y vemos en total abandono municipios, comunidades. Algunas cosas paliativas o de maquillaje ha hecho la DON como calles principales. Pero todo el abordaje, todo el aparataje de inversión social, de infraestructura, no lo han hecho, ¿verdad? Hemos visto una incompetencia por parte de la DON en la administración de los fondos, ¿verdad? Y esa es una parte. Nuestra bancada, bueno, nuestros compañeros y compañeras del FMLN han propuesto eso, retorno del FODES, ¿verdad? Y se han estado pronunciando constantemente. Además, de la creación de un fondo especial de emergencia por la alta vulnerabilidad del país que vivimos actualmente. Lamentablemente, dentro del presupuesto para el 2023, este gobierno, lejos de aumentarle el presupuesto protección civil, le ha reducido, sabiendo pues la alta vulnerabilidad del país. Y la propuesta o iniciativa de ley presentada por el FMLN, pues no ha pasado, ¿verdad? Que ha sido muy buena la iniciativa que ellos han propuesto, que es el FOPADEN. Además de la reducción del IVA a los productos de la canasta básica e insumos agrícolas. Ha sido otra de las muy buenas propuestas pensadas por los compañeros, ¿verdad? A partir de la realidad que vive el país y de mejorar las condiciones de vida de la gente, pues por la crisis económica que enfrentamos. También la iniciativa
de otros sectores agrícolas, como el hecho de reducirle también los costos, ¿verdad? Los granos básicos, el implementar huertos caseros, el programa de agricultura familiar, que en algún momento el Ministerio de Agricultura lo tenía, pero bueno, con la llegada de este régimen al poder, lo que han hecho es eliminar programas que eran de beneficio para la gente y recortar otros. Entonces, una muy buena propuesta también, el hecho de educar, de concientizar, de darle elementos a las familias salvadoreñas para que puedan tener esa cultura de la creación de los huertos caseros. Esto en cierta medida vendría también a paliar pues, las necesidades básicas alimenticias de la familia, pues, y no padecer esa situación crítica de no tener para comprar la verdura, ¿verdad? O no tener para comprar la fruta, implementando el huerto casero. Claro, este es otro programa, a ver, muy bueno, que a mí me parece que sería favorable, pues en las escuelas, de hecho, durante nuestro gobierno se implementaron los huertos escolares, que fueron muy buenos también. Entonces, es una iniciativa que le veo todos los beneficios y las ventajas, pero que lamentablemente, ¿verdad? El orgullo, el ego del régimen ahorita en el poder no les permite reconocer y retomar estas propuestas factibles y que son de beneficio para las mayorías que se están haciendo en los diferentes espacios. Y por supuesto, los movimientos sociales, populares, ¿verdad?, que abanderan diferentes luchas, no son escuchados tampoco. Ahí tenemos el tema de pensiones, también otra situación caótica que estamos viviendo en el país. Entonces, quizás ahí de manera general menciono algunas propuestas o algunas iniciativas pensadas, ¿verdad?, desde nuestros compañeros que nos representan en los diferentes espacios como partido, pero también otras iniciativas que vienen de otros sectores agrícolas, sociales del país y que son respaldadas y apoyadas por el partido, ¿verdad?, por el único instrumento de izquierda del país. Muchísimas gracias, Verónica. Yo quisiera retomar lo que usted decía sobre leyes o parches. Y antes de pasar a eso, quería, bueno, es de todos conocido que se acaba de aprobar una reforma a la ley de pensiones. Pero antes de pedirle pasar con la pregunta, solo le quiero compartir un video porque este Bukele, el presidente tiene la capacidad, es muy elocuente, tiene muchas habilidades, especialmente para mentirle a la gente cuando no tiene a nadie enfrente que le refute las mentiras. Si nos recordamos, él se negó a debatir allá por el 2018, 2000, con el que fuera nuestro candidato en aquel entonces, el compañero Hugo Martínez. Pero le voy a presentar el video porque para que nos, a ver si nos explica qué es a qué se refiere. Permítame. Desaparecer las A. A lo mejor toda la población espera desaparecer las AFP, ¿ok? Aquí está el inicio. Esta reforma permitirá eso a largo plazo. Y un día, pues, si hay una correlación en la Asamblea Legislativa y las circunstancias lo permiten, pues se logrará. Pero hoy necesitamos darle una respuesta a ese pueblo trabajador y quiero poner, a lo mejor toda la población espera desaparecer las AFP, ¿ok? Otra mentira más, compañera. Yo no sé a qué se refiere con correlación. Para aprobar una ley simple, creo que se necesitan 43 votos para aprobar una ley tal vez como estas, a máximo 56. Sabemos que con los partidos de derecha tienen no sé cuántos. ¿Es una mentira más de este gobierno? Definitivamente. Es que es increíble y es inevitable no reírse pues ante las mentiras una tras otra para sostener la incompetencia y para mantener con una venda en los ojos a la población. Qué triste, ¿verdad?, de que este tipo de mensajes, de contradicciones, de manipulación, de mentiras, calen todavía en buena parte de la población. Tú mencionas la cantidad que necesitan, ellos tienen mayoría, la bancada CIAN tiene mayoría en la Asamblea Legislativa. Entonces,
de hecho, pues con sus votos logran aprobar las leyes. Y bueno, lamentablemente nosotros solo tenemos 4 votos, ¿verdad? Entonces, por eso se jactan y se burlan también de nuestros compañeros, por el hecho de que no pueden generar una mayor oposición, ¿verdad? Al menos en la aprobación de las leyes, porque prácticamente ellos tienen el poder total. Y no solamente en la Asamblea Legislativa, tienen los votos necesarios para imponerse, así como impusieron la moneda virtual, así como impusieron la ley de aguas también, excluyendo la propuesta que venía de años de los movimientos sociales y de la población. Así han impuesto también esta reforma de la ley de pensiones, que es una burla. Es triste, pues, el papel que juegan los personeros o los voceros del gobierno al querer darle a todo con el dedo a la población, lamentablemente. Pero me gustaría retomar de dónde viene la privatización. Lo menciono porque también buena parte de la población y seguramente de quienes nos ven y nos escuchan, a veces desconocen un poco el contexto. Es necesario también recordar elementos generales, ¿verdad? Sabemos que el fondo de pensiones se privatizó en el año 96 durante los gobiernos de Arena y tuvo los votos del PCN, del PDC, partidos de derecha. Ahí sí no teníamos la correlación como FMLN. El FMLN se opuso, pero nosotros, como lo dicen nosotros, sí, como oposición, como instrumento de izquierda, no teníamos la correlación para poder derogar o impedir que se aprobara la privatización, así como otras privatizaciones que se han dado de bienes y servicios del Estado durante los gobiernos areneros. Lamentablemente, pues, no teníamos esa fuerza que se requería, ¿verdad?, en ese momento, así como la tiene hoy Nuevas Ideas, y que ellos imponen las leyes que quieren, los préstamos que quieren, ¿verdad?, muy a pesar, pues, de los elementos y argumentos que nosotros como partido podamos hacer. Ellos sí tienen la correlación y por eso es que se han impuesto. En el año 96, como repito, le cedieron la potestad al Fondo de Administración de Pensiones para que administraran los ahorros de la clase trabajadora e hicieran lo que quisieran con ellas. Obligaron a todos los empleados menores de 36 años para que pasaran del sistema público al privado. Y nadie podía decir nada, porque ellos tenían la correlación, tenían el poder en aquel momento. Lamentablemente, como FMLN, como repito, a pesar de habernos puesto en contra, no teníamos la correlación y no tuvimos los votos suficientes para poder negar que el sistema se privatizara. Hoy en día vemos como el gran discurso, ¿verdad?, y la campaña, el show mediático al que nos tiene acostumbrado este gobierno, manifiestan que esta reforma es un gran logro, cuando es un refrito de la ley arenera, porque no se mantiene el mismo sistema privatizador, o sea, los ahorros de los trabajadores sigue estando en manos del capital burgués. Entonces, ¿cuál es el cambio de fondo que ahí se da? Ninguno, porque uno de los objetivos, una de las luchas históricas de los sindicatos ha sido abolir el sistema de pensiones, que es injusto, que es inhumano, que explota, que se enriquece a través del sudor del trabajo de años de los trabajadores, de los salvadoreños y salvadoreñas. Entonces, ese objetivo no se ha logrado, y es por eso, ¿verdad?, que ellos tienen la conciencia de esto y se excusan o quieren excusar diciendo que no tienen la correlación, cuando ellos conscientemente han aprobado este refrito, como repito, de la ley arenera, ¿verdad?, a conveniencia de ellos, porque les conviene estar en amistad, ¿verdad?, y tener una buena relación con la oligarquía salvadoreña de este país y con las familias burguesas que administran o que se enriquecen a raíz de la administración de los ahorros de las pensiones. O sea, no les conviene romper esas relaciones, les ha importado poco el interés y el beneficio de la población. Lejos de beneficiar esta ley o esta reforma que han hecho el sistema de pensión, vienen a aumentarle la comisión todavía a las AFP por administrar los fondos, porque antes era 0.87, pasan al 1%. Todavía una comisión más alta. Han engañado y han manipulado buena parte de la población diciéndole que la pensión mínima va a ser de $400, cuando la ley claramente dice que es de 304.17. O sea, no, en realidad no hay un logro. Vemos un montón de dudas, un montón de contradicciones
Y al final esto no viene a resolver de raíz los problemas de los ahorros de los trabajadores. Bueno, yo como cotizante no estoy representada, no veo un beneficio cuando llegue a mi vejez con respecto a esta reforma que han hecho. Entonces es increíble pues cómo estas mentiras puede calar en parte de la población también, porque es lo que está pasando. Hay parte de los trabajadores que lamentablemente les han creído en su discurso. Vemos también cómo Suesi Calleja, me cuesta pronunciar el nombre, se refería con respecto al 25% que retiraban los trabajadores, ¿verdad? De sus ahorros al que tenían derecho, que era un dulce envenenado. Entonces, ¿por qué, verdad? Si los trabajadores tienen derecho a retirar parte de los ahorros de toda su vida. Claro, se desfinancia el fondo, ¿verdad? ¿Pero por qué está desfinanciado? Porque el gobierno ha hecho uso abusivo de esos recursos de los trabajadores. Y de hecho no han discutido y no nos proponen tampoco concretamente cómo van a hacer para resolver el desfinanciamiento que ya hay de los ahorros, porque son varios millones, ¿verdad?, los que hacen falta para poder cumplir con las pensiones que ya les corresponde a los trabajadores. En fin, son un montón de elementos, ¿verdad?, que tendríamos que discutir, pero algo que sí quiero que quede bien claro, que esta reforma, ¿verdad?, del sistema de pensiones no viene a resolver las necesidades, no viene a resolver ni a representar los intereses de la clase trabajadora. Muchísimas gracias, compañera Verónica. La vamos a dejar que siga con la tarea que asignada. Unas últimas palabras solamente para despedirse. Sí, agradecer, ¿verdad? Disculpar porque no es el espacio o el medio más idóneo donde estoy desarrollando la entrevista, pero pues hoy me tocó estar en territorio y asumo pues con mucho orgullo, ¿verdad? El hecho de estar en una comunidad de uno de los municipios de mi departamento, me gusta, ¿verdad? De hecho, yo inicié en el partido, en las comunidades, pues, de cerca con la militancia y es parte de lo que nos toca hacer, ¿verdad? Pero sí, para el espacio de la entrevista no era como que el espacio más idóneo, pedir disculpas por el bullicio también. Aquí siguen los compañeros discutiendo, no sé si los logran ver por acá. Me voy a incorporar a la discusión porque ya hay buen avance de la jornada de actualización. No, al contrario, camarada, le quería decir que para un partido como el FMLN es el espacio más idóneo, el territorio. Claro, pensé que para la entrevista, pero no hubo interrupción alguna. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y pues sí, el mensaje es quizás a motivar a nuestros compañeros en las diferentes trincheras donde nos toque estar, ¿verdad? En el exterior, en el país, tengamos o no tengamos responsabilidades de dirección o a diferente nivel municipal, departamental o nacional, que asumamos ese compromiso militante también. Y algo bien importante, la función de la vocería con nuestra gente para procurar abrir los ojos aquellos que siguen engañados, ¿verdad?, con la manipulación mediática y el show de este gobierno también. Gracias. Bueno, nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este esfuerzo y hacer un llamado a la unidad, exigiendo la libertad para las y los presos políticos en nuestro país. Agradecemos también la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. También agradecemos a todos los que nos acompañaron, a los compañeros que mandaron mensajes. Yo desafortunadamente no puedo estar viendo dos cosas a la vez, así que yo me disculpo de antemano con aquellos compañeros que mandaron saludos a la compañera y a los compañeros del Frente Intercontinental del FMLN. También le pedimos a los que nos acompañaron de mantenerse pendientes de las transmisiones del Frente Intercontinental del FMLN, así como los esfuerzos de comunicación que hace nuestra secretaría a través de los compañeros que la dirigen. Se tienen programaciones los días lunes y viernes, el quehacer legislativo, Frente Informativo, así como también a través de Radio Farabundo Martí, la programación que también conducen las compañeras Alejandra y la compañera Verónica, Mujeres en Acción, y también un esfuerzo comunicacional que tienen los compañeros jóvenes del Frente
del FMLN, en lo que ellos no te cuentan. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Un gusto. Nos seguimos viendo en los diferentes espacios, ¿verdad?, del partido, y a recargar energía en estas fechas tan importantes que compartimos con la familia para retomar nuestras tareas y responsabilidades en el 2023. Abrazos. Gracias, saludos.